horas. Entrevistamos a dos cámaras. Fíjate, estamos aquí, que no hemos, hemos aterrizado del autobús, pero no hemos llegado al destino aún, ¿no? ¿Dónde estamos situados? Estamos en el Cabo Espartel, donde se junta el mar Mediterráneo con el océano Atlántico. Y además se ve el color, un sitio emblemático, ¿no? Y hoy que está revuelta el agua, se ve más. Y después nos vamos a la Gruta de Hércules, donde supuestamente Hércules separó el continente de Europa de África. Mira la de cosas que vamos a ver. Mitos y leyendas. Bueno, hemos pasado por muchos palacios, casas reales. Palacio del Rey, Palacio de Asmawi, de Marbella, Palacio de la Familia Real, en fin. Yo creo que una zona bonita, ¿no? La gente le ha gustado ver esas grandes casas, la policía o la guardia de aquí en las puertas. Bueno, es curioso, es otro mundo, ¿no? Al lado, pero otro mundo. Próxima fiesta ahí dentro del palacete, ¿no? ¡Hombre, nos vamos! Nos ha gustado, amigos, de la casa del gobierno. Nuestros amigos de Asmawi que nos dejen el palacio para hacer una fiesta ahí. La próxima. Bueno, vamos a seguir vamos, viendo. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Mira el burrito, qué bonito. Nos vamos a la Gruta de Hércules y después a Sila, ¿vale? Pero eso ya lo hablamos allí. Pues seguimos contando. Seguimos. Seguimos comentando toda esta excursión maravillosa y, bueno, pues vamos a hablar también cómo lo está pasando el grupo que está de San Pedro de Alcántara y, bueno, ¿qué tal, Troyano? ¿Pensando darte un baño aquí entre las dos? Uy, hace fresquito en el Cabo Espartel, pero esto es impresionante, ¿eh? Hemos visto un pulmón, vaya, si estuviésemos en Galicia no lo echaríamos de menos, ni Asturias. Es cierto que la parte de esta de Tánger hacia el sur, bueno, hacia el Atlántico, retirándonos del estrecho, hay una zona arbolada, es preciosa. Ahora creo que vamos a ir a un bar, a un pueblo marinero, ¿no? Sí, vamos a ir a Casa Pepe, nos han dicho. A Casa, ¿no? Pepe, a Casa Pepe en Sila, en Asila, ¿no? En Asila, que es un barrio pesquero. Vamos a ver qué nos dan allí. Mira los burrillos, mira aquí los burrillos también, gracioso. Mira qué burrito más bueno, gracioso. Bueno, esto ahora ya. La verdad, Elena, que el viaje hasta ahora, perfecto. Venga. Estaba lloviendo, esperemos que mañana deje de llover para echar la partidita. Eso que sí, que yo estoy deseando de veros, a ver cómo jugáis, a ver eso suyo. Gracias. Casa Pepe en Asila, mira que hace años, siempre que digo voy a Tánger, voy a Marruecos, me dice todo el mundo, tienes que ir a Casa Pepe, tienes que ir a comer a Casa Pepe, porque ahí es donde se come bien, buen pescado, buen marisco, y mira por dónde Pepe, ya te conozco y ya sé quién es Pepe, y eres de aquí, además, nacido aquí. Nacido así, aquí nacido, aquí en el mismo restaurante. ¿Y cómo se pone este restaurante? ¿Cómo fueron los comienzos? ¿Cómo decide usted poner este negocio? Por este negocio, que esto era de militares, había soldados, la legión regular, y con eso gastaba poco, pero se mantenía uno. Y con eso pues empecé. ¿Y qué es lo que le ha dado usted la fama? Porque todo el mundo lo conoce
en todo sitio, donde quiera que vayamos, que lo conocen. Porque es guapo. ¿Por qué se ha hecho usted tan popular? ¿Por qué se ha hecho usted tan famoso y tan conocido? Por el trabajo. El trabajo. Por la calidad, un buen servicio. Que cuesta mucho trabajo eso. Uh-huh. Y su restaurante, su especialidad es el pescado, el marisco. Pescado, el marisco, la paella. Pepe, ¿usted se considera más español o más marroquí? Yo me considero los dos iguales. He nacido aquí y de padres españoles. ¿Y cómo va a celebrar usted las Navidades? Pues no lo sé todavía. Porque hay unos que quieren celebrarla y a mí no me gusta ir. Cuando llegue la hora. Cuando llegue la hora decidiremos, ¿verdad? ¿Para qué precipitarnos los tiempos? Bueno, hoy es viernes, que tenemos que decir que aparte de vuestra especialidad, que es el pescado y el marisco, hoy tenéis también aquí cuscús en el restaurante. Sí. ¿Has probado? No lo he probado, pero bueno, ya otro día lo probaré. Porque es que tantas cosas no podemos. Otro día, Pepe, nos dedicamos a probar cuscús. ¿Vale? Vale, muy bien. Bueno, pues felices fiestas, feliz Navidad, buena entrada de año de 2017. Que entre con mucha alegría. ¿Qué le pide usted al año 2017? Pues nada, seguir como hoy. No pido más. Seguir como se está. Y que le quite lo bailado. Y que le quite lo bailado, Pepe. Bueno, pues felices fiestas. Lo mejor para su restaurante, Casa Pepe, aquí en Asila. Aquí muy cerquita, una hora de Tánger, más o menos. Y que estamos encantados. Una comida maravillosa. Hemos comido esa gambita buenísima. Hemos disfrutado de ese pescadito. Bueno, lo hemos disfrutado. La verdad es que estamos muy contentos de estar aquí, de conocerlo en persona. Enhorabuena. Gracias. Gracias a ti.